bravo, 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 bravo. Bueno, pues es una nostalgia verdaderamente nocturna y eso me da muchísimo gusto y muchas gracias a todos los que están con nosotros. Y hoy tenemos novedades en nuestro programa Nostalgia. Recibimos con mucho gusto a Yuyu. Yuyu, ¿tienes por ahí un micrófono? Hay un micrófono que le presten a Yuyu. ¿De dónde eres, Yuyu? De Oluta, Veracruz. ¿Que está exactamente dónde? Está a 2 kilómetros de Acayucan, Veracruz. Ah, pues muy bien, nos da muchísimo gusto. Y este y también está con nosotros Doralis, la Bel Doraluis, Doralis. Mucho gusto, aplausos para ustedes. Y nos acompaña nuestro queridísimo amigo Emilio Domínguez, quien trae siempre las canciones de la nostalgia con un dejo especialmente tropical, puesto que él cantó inclusive con la Sonora Matancera, ¿verdad? Matancera. Eso para que no se equivoquen. Y la Orquesta Extraordinaria de la Nostalgia, que esta noche está dirigida, como muchas veces lo está, por Luis Martínez, y está mi queridísimo Pepe González, Antonio Delgado y todos los otros compañeros, junto con el señor Centurión, que viene y hace el viaje desde Córdoba. Un aplauso para todos ellos. Te amaré toda la vida, nos dice Yuyu, con una voz excepcional como ustedes van a hacer, y nos da muchísimo gusto que haya valores musicales como ella misma lo va a demostrar en Veracruz. Adelante, por favor. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera, y en el verano aumentará el calor con mi pasión, y en el otoño, las hojas caigan, vendrá tu vida una nueva ilusión, y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera, y en el verano aumentará el calor con mi pasión, y en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Yuyu, muy bien. No sé si ustedes se dan cuenta la tranquilidad con la que Yuyu canta, con una simple y sencilla y difícil
perfección, es decir, sí, cantar. Bravo, Yuyu, cuéntanos un poquito de tu vida, artísticamente hablando, desde luego. Bueno, trabajo en un grupo musical de Oruta, Veracruz, que se llama Grupo Amigo de Oruta, Veracruz, a quienes, por cierto, mando un saludo cordial. Y bueno, cuando tengo algún evento especial, bueno, pues como también, este, ¿verdad? Como este. Eso es, como este, me da gusto. Exactamente. ¿Ese grupo Amigos son rock and rolleros? No. Tocamos de todo un poquito. De ¿tú, todo. ¿Tú qué tocas? Bueno, ahí nada, no hago nada. Anteriormente tocaba yo batería. Ah, mira. Sí. Que además está muy bien. Anteriormente, antes fui baterista. Es que se muy bien. Claro. Así es. Sí, bueno. Mi querido Emilio, tú dices que Vagar entre sombras es una bonita canción, ¿eh? Y junto a ti está Rosana Gamboa, que es la mujer de Medianoche y que calladita se ve más bonita. No es cierto. Ese es un dicho machista que no debemos decir. Ella tiene la actitud siempre de ser una estatua viviente que junto con estos extraordinarios muebles de Liverpool, Jalapa, cómodos. Ella también es un elemento decorativo, espiritual y profundo. Sí. Fíjate que viene muy bien en el contexto. ¿Te gustó, de esta noche? Sí, ¿cómo no? No, eso ya no lo puedo decir porque ya se me olvidó. Adelante, mi querido Emilio Domínguez. Adelante, por favor, Luis. De mí cuando me vaya, has de llorar desesperadamente. Cuántas cosas atormentarán. Cuando me vaya. Bravo, bravo, mi querido Emilio Domínguez. Y Doralice, esa delicada muñequita jalapeña. ¿Te gustó? ¿Te gustó que te dijera? Y eso que no te han visto bien. Bueno, nosotros aquí, desde luego,
Doralice va a interpretar y hacer una particular interpretación de una canción que puso muy en boga hace como unos 40 años, 30, digamos, Bienvenido Granda. Pero muchas veces cuando un número musical lo canta un cantante, uno se lo imagina siempre así y no. Es que hay algunas formas de interpretarse que cambian o le dan otro sentido, y eso es lo que va a hacer Doralice con Total. Adelante, por favor. Pretendiendo humillarme, pregonaste el haber desdeñado mi pasión, y fingiendo una honda pena, imaginaste que moriría de desesperación. Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera besos. No me muero por eso, yo ya estoy cansada de tanto besar. Thank you.
lo que tú quieres es divorciarte de mi cariño. Te vas con otro porque pretendes vivir mejor. Porque soy pobre, te convencieron que me dejaras. Tendrás con otro lo que tú quieras, menos amor. En la capilla juraste amarme toda la vida. El señor cura, representando la ley de Dios, dio la sentencia de estar unidos hasta la muerte. Y ahora te atreves a proponerme separación. Te puedes ir con quien tú quieras, con quien tú quieras. Te puedes ir, pero el divorcio, porque es pecado, no te lo doy. Te puedes ir con quien tú quieras, a donde quieras. Te puedes ir, pero el divorcio, por ser pecado, no te lo doy. Así como para decir que es una canción que le quiero dedicar aquí a no le doy el divorcio, fíjate. Porque es pecado nada más. Es pecado nada más. Yuyu, ¿qué nos vas a interpretar si eres tan amable? Tienes otras melodías muy bellas, por ejemplo, Luz y Sombras, desde luego. Claro que es sí. Una hermosísima canción. Adelante, por favor. Yo sé que te han dicho que no valgo nada, que no valgo nada, que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón. Si a nadie le pido, si a nadie le ruego, ¿a quién le preocupa? ¿A quién le preocupa si vivo, si muero con esta pasión? ¿Quién sepa de amores que calle y comprenda que me dejen sola sufriendo en silencio? Soy dichosa.
luz y sombra de mi corazón. Si eres luz y sombra de mi corazón. Sepa de amores que calle y comprenda, que me dejen sola sufriendo en silencio mis penas de amores. Si yo soy dichosa teniéndote cerca, ¿qué le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? Si eres luz y sombra de mi corazón. Bravo, bravo, Yuyu, bravo. Gracias. Muy bien. Ahora, mi querido Emilio Domínguez, tú nos ofreces una melodía que siempre es escuchada muy gratamente, con tres palabras, te diré todas mis cosas, esa es, así ¿verdad? Es, así es. Muy bellísima canción. Adelante, por favor, Emilio Domínguez. Oye la confesión de mi secreto. Nacen del corazón, está desierto, con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que yo te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son como me gusta. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son como me gusta. Bravo, bravo, bravo. Y ahora, para que haya más canciones y en vez de platicarle a ustedes más cosas para escuchar a Doralice, nos interpreta esa bellísima canción. Es de Pedro Flores, Flores Negras, ¿verdad? Sí, será, ¿eh? Flores Negras ha de ser. ¿Quién? Sí, pero Flores Negras, yo creo que es de Pedro Flores, o de Rafael Hernández, no. Pedro Flores. Pedro Flores.
Sí, una bellísima canción tradicional que forma parte del repertorio internacional y que interpreta muy propiamente Doralice. Adelante, Doralice. Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir. Y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán fingir. Y aunque viva prisionero en mi soledad, mi alma te dirá te quiero. Nuestros labios de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos atrapan sin piedad, pero el día estamos estrenando un horario diferente, y en ese horario diferente, bueno, pues como hay muchos partidos de básquetbol y de fútbol, pues vemos si nuestro querido público se desvela un poquito con nosotros. No yo sé, creo que sí. Algunos, yo supongo que sí, hemos tenido buena cantidad de llamadas, prácticamente casi como nuestro horario normal, lo cual me da mucho gusto. Y lo agradecemos mucho, sobre todo de ustedes que tienen que pasar un tiempo, pues digo, no sé si a lo mejor se acuestan temprano, eso, pero... Vez a la semana, claro, no tiene nada de mal. No tienen problema. Y si les gustan esas canciones y un estilo de televisión que obviamente pretendemos que no les perjudique,
y que no tiene una significación mercantil, en el cual el público se ha tomado como una víctima para que compre o para que, sino simplemente presentarles esta música en un programa de cultura informal, porque finalmente está muy bien recordar esto en la actualidad, recordar y decirles, fíjense ustedes que sus papás o sus abuelos se explayaban, se divertían o se enamoraban con esta música, ¿verdad? Tú no, porque tú estás joven, pero otros sí. Yuyu, por favor, te falta una hermosa canción. 100 años. Ayer, ¿cuál es esa edad? ¿De ayer se cumplieron 100 años? No. No. ¿Cuál? Pasaste a mi lado. Ah, no, aquí se dice pasaste con ese. No. Pasaste a mi lado con cruel indiferencia. Bueno, pues desde ahora en adelante, cuando pases por aquí, no pases con cruel indiferencia. Sabes que esta es tu casa y ojalá muchas veces vengas, aunque no venga aquel. No, Emilio Domínguez, pero son de la región, ¿verdad? Así es. Pues qué buenos artistas tienen por esa región. Hay otra señorita de Cosamaloapan que vestida de pantalón y voltea uno, y cuando llegó aquí, ¿sí? ¿Quién es esa señorita que llegó, verdad? ¿Cómo se llamará? ¿Se acuerdan que vino una de Cosamaloapan? Adolfina. Sí, guapa, cierto. Pero también, guapa, no solo es lo guapo, sino que también cantaba canta muy bien, como lo hacen ustedes. Adelante, Yuyu, por favor. Claro que sí. Bravo. Les voy a sugerir que se pongan de acuerdo ahorita, pásate para allá, porque algunos le dicen, vamos a cantar un popurrí o así, total que le echen un montón todos a No me quieras tanto, es que así se la saben, ¿eh? Y porque hay tiempo, fíjate, nos van a dar 2 minutos de tiempo, qué buena onda. Entonces, don Lázaro Prius de Teocelo, con esta música tan hermosa, lo felicito. Y muy buenos deseos de usted, que le retorno con mucho gusto
don Lázaro Prius de Teocelo, también de Ricardo Kobashi, de Juan Díaz Covarrubias, ese es de allá de tu tierra, ¿no? Bueno, déjamela en Juan Díaz Covarrubias. Saludos, Emilio, pues claro, son tus contlapaches ahí de la cantina aquella. Bueno, gracias a Liverpool Jalapa, carretera Jalapa Veracruz, kilómetro 2, bueno, pues, más fácil, el Centro Comercial Las Américas. Mañana vamos, ¿no? Hay que ir. Y no les digo a qué, pero voy a ir. Colonia Pastoreza, teléfono 141-1100, es teléfono de aquí, ¿sí? Que ya no hay ochos. También, 141-1100. Gracias al Hotel María Victoria, quien recibe a todos nuestros huéspedes, Zaragoza 6-818-6011. Hay servicio a cuartos, televisión, estética, bar de lunes a sábado, Aranguaney, ese es un conjunto, grupo. Y el trovador Oscar Camil. Y a mi amiga, fíjate qué bonitos detalles. Tan preciosos, floros, los flores. No, floros. Uy. Arreglos florales. Detalles, flores y regalos de Ana María Bordonev. ¿Cómo? Bordonev. Murillo Vidal, número 710-818-4463. Viveros El Olmo, ¿no trajeron hierbas ahora? ¿Cómo no? Ahí están. Ah, bueno, sí trajeron. Sí. Producción y venta de plantas de ornato, 812-6874. Si no trajeron, no digo nada. No, sí, ahí están, ¿cómo no? Taller de Vladimir Vino, pues ya ni viene Vladimir, debes de traer una gran variedad de vitrales, ¿eh? Bueno, teléfono 812-3669 y ya dije de Liverpool, Jalapa. Los muebles. Mucho gusto, Yuyu, mucho gusto, Negro Domínguez. ¿Te puedo decir así? ¿No te enojas? Claro, sí. No te enojas. Doralís y Rosana, la mujer quieta y callada y silente, como el arte mismo. Gracias, Luis. Y a todos los muchachos de la orquesta. Mucho gusto, gracias y nos despedimos con Ay, amor, ya no me quieras tanto. Gracias, Paloma. Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue en una pavesa y poquito a poco se queda sin luz. Yo sé que te mueves al pálido cirio y sé que me quieres, que soy tu delirio y que en esta vida he sido tu cruz. Ahora dice: ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, siga sufriendo mi amor desesperado. Yo quisiera que tú encontraras de nuevo otro querer, otro ser te brinde la dicha que yo no te he brindado. Más por mí.
puedo causarte llanto. Ay, amor, olvídate de mí. Por mí.